Rutilio Escandón Cadena subrayó que la fase 3 de la emergencia sanitaria por el COVID-19 es de alto riesgo, por lo que es fundamental no confiarse, fortalecer el autocuidado y cumplir estrictamente las recomendaciones de expertos de la salud para estar bien y proteger a la familia de cualquier contagio. Un grupo de pobladores de Motocintla en la Sierra Madre de Chiapas intentó sacar por la fuerza a un paciente con COVID-19 que se encontraba en el área de aislamiento del hospital de Motocintla del IMSS, bajo el pretexto de que esta enfermedad es una mentira. A pandemic of novel coronavirus has now killed more than a quarter of a million people worldwide. Over 3.6 million people across the world have been diagnosticated with COVID-19. New York State is reporting more than 1,700 previously on the closed date, and nursing homes and adult care facilities and the state face excluding overdosing protein vulnerable residents during the coronavirus pandemic. Estas fueron las noticias, soy Carolina Calvo, hasta la próxima.